Seguimos con mucho más de Talento de Corazón Juvenil Venezuela. Este es el último participante que a continuación tendrán ustedes la oportunidad de deleitarse con todo su gran talento. Él viene directamente desde el estado Aragua. Pero veamos de quién se trata. Del estado Aragua, Misael. Estamos esperando el retorno, ya lo tenemos. Allí está. Señora Said, que es la mamá de Misael. Establecemos contacto con usted y a ver si es posible, señora Said, que usted comparta con nosotros la emoción cuando se le llamó y se le comunicó que Misael estaba clasificado a participar en Talento de Corazón Juvenil. Buenas noches. Soy Said Zapata, madre de Misael García, participante de Talento de Corazón Juvenil. Me sentí muy feliz y agradecida con Dios y el programa por otorgarme la oportunidad de ser participante de este gran evento. Reconociendo el talento de mi hijo y dándole la oportunidad de florecer a través de este programa. Muchísimas gracias y que mi Dios me los bendiga. Venezuela, Misael García ya está listo para deleitarnos con todo su gran talento a través de un pasaje titulado Despedida y Regreso. Vamos a disfrutarlo. Gracias.
Despedida y regreso. La voz de Misael del estado Aragua. Este tema es de Roberci Hernández, uno de los grandes compositores e intérprete que tiene nuestra tierra venezolana. Y a ver, Misael, las sugerencias inmediatas que le tiene Giovanni Fernández. Giovanni. Muchísimas gracias, mi querido Pancho Ávila. También nos visita virtualmente este joven, este gran talento del estado Aragua, la piedra de Amolar Viguero, como dicen por allí, y es el amigo Misael García. Nos trae la canción Despedida y Regreso de la autoría de Roberci Hernández. De verdad que cuando vi este video, cuando vi cantando a Misael esta canción que particularmente me gusta mucho, me siento cada día más orgulloso de ser venezolano. Quiero felicitar, aprovechar este espacio para felicitar a Roberci Hernández, este gran compositor apureño. No tengo la oportunidad de conocerlo personalmente, pero sé de su trayectoria, sé de sus canciones, todas de verdad que son un espectáculo. Y quiero felicitar también a Misael García, este joven del estado Aragua que nos cantó esta bonita canción. Que Dios te bendiga, sigue adelante, todo mi apoyo, todo nuestro apoyo de todos los jurados que están viendo aquí, por supuesto, de la casa grande del Joropo, como siempre lo digo, Corazón Llanero, y ahí el Teatro Junín siempre también defendiendo nuestra música llanera. Es importante que todos los participantes sepan que más allá de un primer lugar, de un segundo lugar, de un tercer lugar, es aprovechar el momento de estar en esta pantalla en toda Venezuela y más allá de nuestras fronteras para dar lo mejor, para demostrar su talento y por supuesto para siempre querer y enaltecer nuestra música llanera. Como siempre lo decimos, por lo menos para nosotros los venezolanos, es la mejor del mundo. Así que felicitaciones y vaya un abrazo a todo el estado de Aragua con mi amigo Misael García. Gracias, Giovanni Fernández, por todas tus recomendaciones que me has dado. También le quiero dar gracias a Dios por darme esta oportunidad para estar en esta gran semifinal compartiendo con todos estos niños de todos esos estados que han representado. También le quiero dar gracias a mi familia que me ha apoyado y me ha inculcado en la rama de la música llanera. También le quiero dar gracias a todas las personas que han dado su voto y su granito de arena para que yo esté compitiendo aquí nuevamente representando a mi hermoso estado y que me Dios lo bendiga. A usted agradecido, mi querido Giovanni Fernández, ese ascenso artístico y ya bien maduro de Giovanni. Y en su garganta hay una gran responsabilidad para esa emergente farándula criolla. Gracias, Giovanni, por ese aporte y consejos a Misael. Hacemos la siguiente pausa, no antes sin recordarles que el proceso de votación para los clasificados a la gran final es una vez que culmine el programa de hoy en el portal www.corazonllanero.com. Además, @corazonllanero.m. Ya venimos, no se mueva. Esto es Talento de Corazón Juvenil. Clasificados a la gran final. Francesca Domínguez, Estado Monagas. Franger Camacho, Estado Mérida.